¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo Punto Panorámico en la TV Pública de Marcos Paz. Recordá que como todos los días estamos en vivo y no solo lo hacemos por esta pantalla, sino también, como ves allí, nos podés ver vía Facebook ingresando simplemente en Punto Panorámico. La verdad que tormenta bastante agresiva, tal lo había ya anticipado el Servicio Meteorológico Nacional. Es por este motivo que fuimos a hablar con Viviana Mignani, con responsables de Defensa Civil y también Alejandra Tacconi, para que nos hagan justamente un balance, ¿no?, de los daños ocasionados por esta tormenta. Y recordemos también que el alerta meteorológico rige también para esta noche. Esperemos que pase pronto, un poco es para llevarles tranquilidad a los vecinos, como siempre ante estas inclemencias climáticas que lamentablemente nos tienen acostumbrados las áreas tanto de Defensa Civil como de Desarrollo Social y en este caso Hidráulica, que están todos trabajando en los tapones que están encontrando, están en la calle trabajando en una tormenta característica, porque recién lo veníamos hablando con ellos. Si ustedes observan la plaza, por ejemplo, los puestos de los artesanos fueron sacados de cuajo de lo que estaba murado en el cemento, se retorcieron todos, se rompieron. Y en la plaza no pasó absolutamente nada, o sea que fue por franjas ese viento fuerte que sentimos desde las 3 de la mañana, lo mismo que lo que nos da el pluviómetro. En lo que es la granja, así más cerca de Santa Catalina, dio 50 milímetros y acá en el centro entre 130 y 150, o sea que fue de unas características y es particular y diferente. También nos estaban diciendo, por ejemplo, en Ezeiza los aviones, por la característica de la tormenta, tampoco están operando, o sea que se observa a través del servicio meteorológico, una tormenta rara y diferente. Simplemente agregar esta cuestión de llevarles tranquilidad a los vecinos y le paso la palabra a Jerez, que tiene que ver con Defensa Civil, y luego Ale, así les pasan un poco cómo está la situación en la calle. Muchas gracias. Buenos días. ¿Que no dejaban circular el agua? Buenos días. Sí, ya con ese tema, ¿qué tal? Buenos días para todos. Ya con ese tema se están encargando todo lo que es la cuadrilla de obras. Ya está trabajando en todos los lugares conflictivos. Y bueno, con correspondiente al tema de Defensa Civil, estamos trabajando, como todos bien saben, que Defensa Civil depende de la Secretaría de Seguridad, así que tenemos todos los vehículos abocados al trabajo de Defensa Civil. Tenemos los teléfonos el 103, el 147, el 103, el 147. Estamos recibiendo todos los llamados desde el COM. Tenemos tránsito, contravencional, pusimos todo lo que tenemos en la Secretaría para cumplir con los ciudadanos y ayudarlos en las cosas que ellos necesitan. Vemos que desde temprano ya han empezado a cortar las calles, que han puesto la cinta de emergencia, como por ejemplo desde temprano, tal cual. Todo lo que es la parte del hospital, Independencia y Libertad, Agüero y Arias, toda esa zona, para que no pasen los autos y que no le inunden a los vecinos, ¿no? Pero bueno, ya desde temprano estamos trabajando con ese tema. Todo lo que corresponde al área de árboles caídos, estamos pasando a poda. Todo lo que es poste caído de luz, estamos pasando a Cabral de Denor, que yo tengo comunicación directa con ellos. Y bueno, estamos trabajando desde temprano, desde que comenzó la tormenta con todo este tema. Y bueno, llevar tranquilidad a los vecinos, que estamos poniendo todo lo que tiene el municipio, poniendo para solucionar, ¿no?, lo que es los problemas con los vecinos. El servicio no es alentador, se marcan que las lluvias van a continuar, van a dejar guardia, van a seguir todos trabajando durante las próximas horas, porque esto parece que va a seguir hasta mañana. Sí, tenemos ahí el alerta, yo tengo comunicación con Defensa Civil de la provincia, tenemos móviles a disposición si es necesario. Sí, tenemos, como te dije, tenemos lo que es tránsito, contravencional, Defensa Civil, tenemos una guardia de Defensa Civil con los móviles, personal y bueno, día, noche, estamos para eso. ¿Recibieron alguna llamada, algún caso puntual donde haya sido muy afectado por la situación de hoy? Con el tema, lo que es, se volaron dos techos allá en Santa María, San Eduardo. El personal de Defensa Civil se abocó. Ahí Alejandra le va a comentar bien cómo es el trabajo de ellos, pero sí, ya estamos con la familia ahí conteniéndola, lo que necesiten, estamos ahí ayudándola. El primer llamado lo tuvimos 3:30 de la mañana por una situación en Santa María que
indudablemente fue dos barrios que fueron los más golpeados, que Santa María, San Eduardo, después Aromos, Don Rolando, pero en lo más complicado es la zona de Santa María. Venimos, no voy a dar un número porque en realidad venimos trabajando con cada uno de los techos. Gracias a Dios y a la Virgen no hubo situaciones graves. Hablamos con hospital por las dudas si hubiese ingresado algo, hablamos con comisaría, hablamos con bomberos. Bomberos está saliendo para Torcharo con los Unimogos junto con... van a trabajar junto con Defensa Civil. Después están los trabajadores sociales en cada uno de los barrios y en las comunas, y trabajamos con UMI, con la subsecretaria Adriana Ruiz, que nos va pasando los casos que van llegando. En estos dos casos puntuales, ¿se evacuaron a las familias porque se quedaron sin el techo? ¿Qué hicieron? Mira, desde hace ya un tiempo la gente no se quiere evacuar porque cuida su casa, cuida sus cosas. Entonces lo que hacemos es ver, de trabajar con los vecinos o con alguien para contener mientras se va arreglando el techo y eso, porque gracias a Dios son cosas que tienen solución, ¿no es cierto? ¿Sabes que hoy es el Día de la Niña? Es un día que se utiliza para fomentar los derechos de las niñas y también para visibilizar la problemática con la que viven a diario todas las niñas. Lo que sí sucede es que las niñas son más vulnerables en muchas situaciones. Como por ejemplo en el caso de los abusos de esta instancia en la que los adultos sobrepasan la línea, ¿sí?, de fuego, y por lo general lo hacen con las niñas. Como bien decías, bueno, se encarga de favorecer todos los derechos de los niños, ¿no? En este caso, como hoy es el Día de la Niña, se centra no en eso, ¿no?, de proteger si se quiere o fomentar, ya que las niñas se ven más vulnerables en este caso por lo que tiene que ver su condición de género, ¿no? Sí, la realidad es que sí, bueno, y gracias a Dios, igual creo que esto de que todo vaya avanzando y las mujeres se vayan imponiendo en esta sociedad va generando a que las nenas también lleguen a una instancia en la que decidan poder contar lo que les sucede, porque antes también sucedía esto de no lo voy a decir porque es mi tío y es el hombre de la casa, no lo voy a decir porque es mi padrastro y es el hombre de la casa. Hoy ya eso por suerte no sucede, ¿sí? Por suerte están mucho más concientizados. Creo que las charlas de ESI en las escuelas son sumamente necesarias y están haciendo muy bien para que los chicos puedan contar verdaderamente qué es lo que les sucede. Y vuelvo a decir lo mismo, no solo a las niñas, sino a los niños. Lo que pasa es que en gran porcentaje es mayor el nivel de niñas, ¿sí?, con este tipo de problemas que niños. Bien, Laura, por ahí para aquellos y aquellas que no saben, ustedes como secretaría, ¿cómo ayudan en este sentido, ¿no? Bueno, por lo general, según donde se manifieste la situación, el niño o la niña, quien se lo cuente, se radica la denuncia en la comisaría de la mujer o en la comisaría local, según quien haya sido el individuo o la individua que cometió el ilícito, y de ahí nos dan intervención desde la mismísima comisaría, los hacemos venir, bueno, se baja como servicio, se hace el acta en el momento, se les da un turno para el día siguiente para que puedan venir al psicólogo, se hace la entrevista y eso después se le responde tanto a fiscalía como al juzgado de paz. Como bien decías, se pide un turno de psicología, ustedes trabajan con este caso con la menor. Con la parte del psicólogo, o sea, hay un acompañamiento, ¿no? No, nosotros lo que hacemos es la primera entrevista y de ahí sí articulamos siempre con el área de salud, con lo cual le solicitamos a ellos el turno como para que después sigan un tratamiento. Y después sí articulamos con el área de salud para poder ver cómo sigue el tratamiento y nosotros hacemos el seguimiento desde el servicio local. Bien, Micaela, como bien decía Laura, estamos viviendo un auge donde todos estos derechos y diferentes cuestiones se están empezando a replantear, ¿no? Cosas, si se quieren, como por ejemplo el tema del lenguaje, ¿no? También el tema de los colores. ¿Qué pensás al respecto? No, para mí está perfecto que se empiece a fomentar todo esto y que se reconozcan todos los derechos de los niños. Y como bien decía Laura, ahora muchas de las chicas ya se imponen y pueden hablarlo, cosa que antes no se podía, y muchos niños también, porque a veces también es difícil para el varón poder manifestar esto, pero bueno, ahora está mucho, mucho más amplio, este abanico se abrió muchísimo y a nosotros nos ayuda un montón. Te
contamos que se le entregó dos personerías jurídicas a dos instituciones de nuestra ciudad que vienen trabajando muchísimo. Una es el merendero Nuestra Señora de la Paz y el otro es la Asociación Estudios Históricos de Marcos Paz. Hoy vamos a hacer esta entrega de dos reconocimientos de personerías jurídicas que se van trabajando con las asociaciones desde la Dirección de Instituciones Intermedias de la Secretaría Legal y Técnica. Para resumir, es como si fuese el DNI que tiene cada una de las asociaciones civiles, están reconocidas legalmente. Así que bueno, vamos a hacer entrega de la escritura y de la resolución, en principio a la asociación Nuestra Señora de la Paz. Lo va a recibir el señor Rubén Herrera, que es el vicepresidente. Así que bueno, hacemos entrega de la documentación. Así que bueno, felicitaciones. Buen día, Rubén. Felicitaciones. Y bueno, coméntenos un poco qué significa esto. Bueno, esto para nosotros es un trabajo para el que estamos haciendo con los comedores y merenderos, que estamos realizando hace 4 años y no teníamos asociación, así que ahora con esto va a ser una ayuda importante. Gracias al municipio que nos ayudó bastante. Bien, como bien decías, hace 4 años que vienen trabajando en este merendero. ¿Con cuántos chicos y chicas se están contando? Y estamos contando con 50, 60 chicos en el comedor y como 25 en el merendero. Importantísimo tener. ¿Hace cuánto que vienen realizando este trámite para tener la personería? Y hace un par de meses, sí, largo ya, sí. Hace 6, 7 meses más o menos. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias. Bien, seguimos con más reconocimientos. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente asociación, es Estudios Históricos de Marcos Paz, que acá en la ciudad se conocía como la Fototeca Histórica, ya venían trabajando ellos. Así que vamos a hacer entrega de la documentación de la personería jurídica al presidente, el señor Luis Novarese. Así que vamos a hacer. Felicitaciones. Bien, vamos a la bienvenida. Hola Luis, muy buenos días. Bueno, primero emocionado porque estamos generando una institución que va a perdurar a nuestras existencias y que es muy importante para Marcos Paz. Marcos Paz se está transformando, está viniendo mucha gente y de alguna manera, ¿viste?, tenemos que reconocer toda nuestra historia que fue hecha por nuestros abuelos y nuestros padres. Y es hace un año y medio que venimos en esto, era el proyecto mayor que tenía la Junta, generar la institución para que sea continuador en el tiempo, y bueno, y realmente, bueno, estamos muy contentos. Queremos agradecer al municipio, a Ricardo Curuché, que nos ha facilitado, y a Cecilia, que hace ya un tiempo nos viene aguantando, ¿viste?, con todos los trámites que hay que hacer para todo esto. Bien, coméntenos por ahí para la gente que no sabe, ¿qué es lo que viene trabajando? Nosotros venimos trabajando la historia de Marcos Paz desde sus inicios hasta la fecha, en algunos casos, en otros casos nos quedamos hasta los 60, 70, para, de alguna manera, para rescatarla, si bien tenemos algunos libros anteriores, de Enriqueta, por ejemplo, de Melardoni, que llega hasta 1880 solamente, o un libro que generó en el centenario del partido. Nosotros tratamos de completar algunas cosas y van surgiendo temas, algunos temas más grandes, otros temas más chicos. Por ejemplo, la historia de la colonia Hogar Ricardo Gutiérrez, el primer establecimiento modelo que tuvo el país para el mundo, que se instaló aquí en Marcos Paz en 1904, que pudimos hacer la historia, y el último libro, que es la historia de la iglesia San Marcos, que es realmente el origen de la fundación de este pueblo, en la iglesia. Gino Novarese, un querido amigo, una persona formidable que se emociona mucho porque él vino a la Argentina teniendo tan solo 4 años, directamente llegando a Marcos Paz, y aquí se crió junto a su familia. Ama profundamente nuestro pueblo, ama profundamente la historia. Trabajó mucho en la sociedad italiana, sociedad a la que pertenece justamente. Y cada vez se interesó más en la historia y en mantener vivas las raíces y el no perder ningún dato de las familias pioneras de este pueblo y también cómo fue creciendo, de qué manera y todo, ¿no?, registrándolo
por medio de fotografías y también testimonios brindados por distintas familias. Así que es un placer esta labor que de corazón hace y con total entrega y desinterés económico, claro. Hablando de colectividades, una colectividad que también ha cimentado este pueblo es la colectividad portuguesa. Es una colectividad que está trabajando mucho y con mucho esfuerzo para tener su sede propia. Y está casi terminada, ¿no? Porque uno la ve por la ruta y veces impresionante el tamaño de esta asociación portuguesa. Los portugueses cuando lo hacen a lo grande, ¿no? Bueno, es también parte de la característica de su colectividad. Bueno, te das cuenta dónde está, sobre colectora de Ruta 40, a la altura del barrio Bernasconi, como yendo para El Moro. Bueno, divino. La ciudad de Marcos Paz, el municipio, le hizo una entrega, una ayuda económica, en este caso, para poder colocar los pisos de su sede. Simplemente Fernando, que es mi amigo, vino a saludarnos y agradecer que antes de ayer el intendente les entregó un cheque de 40.000 pesos para la colectividad portuguesa, y en ese momento Fernando no pudo estar presente y bueno, y lo quería agradecer. Y de mi parte, sumamente agradecido, porque sé del trabajo que ellos ponen, del crecimiento que han tenido, del excelente lugar que tiene la sede, el crecimiento que han tenido de estructura y realmente el trabajo que hacen tanto la parte de ellos de la comisión como la parte de las mujeres que se las ven trabajando permanentemente. Así que agradecido de recibirlo acá y agradecido que venga a saludarnos. Muchas gracias, Alberto. Bueno, Fernando, muy buenos días. Muy buenos días a todos. El agradecido soy yo de que pude compartir esta mañana acá con el amigo Alberto. Y bueno, una vez más quiero agradecer públicamente la ayuda grande que nos hace siempre el municipio hacia la colectividad portuguesa Marcos Paz. En este caso, yo como presidente y en el nombre de la colectividad portuguesa quiero agradecer esta ayuda que nos viene muy, pero muy bien para seguir trabajando en nuestra institución. Bien, Fernando, ¿tenían alguna necesidad puntual que estaban requiriendo o lo van a utilizar para otro caso? No, en este caso, nosotros antes del 22 de septiembre estábamos apuntando a poner el piso en el salón, pero imagínate, 620 metros de piso, hay una cifra importante de dinero, así que... Con el gran costo que tienen los materiales hoy en día. Sí, por supuesto. Y nosotros, la comisión directiva, a la cual yo siempre estoy muy agradecido, porque sin ellos yo no puedo seguir y continuar adelante, pero son personas de mucho trabajo, como decía Alberto, y la comisión de damas, que está siempre en todos los pormenores, uno sigue avanzando. En este caso, la intención es de poder colocar el piso al salón. Son 620 metros, no es poco, es mucho. Y realmente con la ayuda del municipio hemos podido lograr comprar la cerámica. Bien, importantísimo que en la localidad Marcos Paz haya diferentes colectividades, ¿no? Donde se pueda enriquecer también de cultura a la localidad Marcos Paz, ¿no? Y que el municipio también acompañe estos proyectos. Sí, por supuesto. Nosotros siempre lo digo, somos unos agradecidos a Ricardo por permitir siempre que dentro del municipio tengamos una puerta abierta para solucionar cualquier problema que uno pueda llegar a tener. Ayer por la tarde en la UMI El Palenque terminaron sus prácticas los estudiantes de nivel primario del Instituto número 44. ¿Y lo hicieron con qué? Con juegos, con merienda y con circo. Han hecho circo, teatro, reciclado, bueno, de todo un poco. Sí, nosotros venimos siguiendo lo que es el trabajo del Instituto 44, Día de la Primavera, Día del Niño, y la tarea que realizan, ¿no? El entusiasmo de aquellos que están estudiando. En este momento, ¿cuántos grupos hay? ¿De qué año? Estos son alumnos de primer año del profesorado para la educación primaria. En total tengo tres grupos,
cada grupo aproximadamente de 15 integrantes. Bien, ¿y de qué lugar llega el que viaja más? A ver, viste que muchas veces es un gran sacrificio estudiar. Creo que la alumna que viaja más viene de Navarro. Después hay dos o tres alumnas de Las Heras, la mayoría de Marcos Paz y también de Mariano Acosta. Bien, así que en total serían, ¿cuántos alumnos? ¿45? 45. Empezaron alrededor de 70, pero se produjo un desgranamiento importante. Pero creo que los que a esta altura quedaron son los que realmente es la carrera que les gusta y lo que decidieron. Sí, porque muchas veces decimos que es por la situación o es por algún otro motivo, pero a veces es por la vocación, ¿no? Que se va descubriendo. Sí, a veces puede haber situaciones que les impiden continuar, pero muchas veces también se dan cuenta que la elección que hicieron no es lo acertado, no es lo que ellos esperaban. Si bien en primer año, a pesar de que es formación para maestro de primaria, no hacemos las prácticas en la escuela primaria. Eso se hace a partir de segundo. En primer año la práctica es sociocomunitaria, es decir, que los alumnos o los futuros docentes puedan ver que desde otros lugares y otros espacios también se educa y también se forma, ¿no? Totalmente. Juanita, ¿cómo definís tu tarea? ¿Profesora de qué? Profesora del campo de la práctica. ¿Viste cuántas cosas que yo no sé? La carrera tiene una duración de 4 años. Durante los 4 años está este campo que se llama campo de la práctica. Y bueno, en primero es una práctica sociocomunitaria. O sea, ellos eligen. Comenzamos a principio de año haciendo un mapeo de Marcos Paz. Es decir, ellos tienen que buscar información, tienen que investigar en distintos organismos, instituciones, donde puedan recabar información para poder conocer o por lo menos saber los barrios que tiene Marcos Paz, que generalmente se asombran y no lo saben. Luego, en cada barrio buscan qué espacios o organizaciones sociales hay y qué función cumple, o sea, qué actividades brindan a la sociedad. Después, todos de acuerdo, cada grupo, se integran en 3 grupos, eligen el espacio al cual van a asistir. Generalmente se ponen de acuerdo ellos. Y bueno, y luego a partir de eso y de conocer el espacio, hacen su propuesta de práctica. Pasamos a la información nacional y con algo ya tristemente conocido. ¿Por qué? Porque vuelven los fondos buitres, ¿no? Tanto beneficiándose con la compra de deuda, con los bonos, en fin, historia conocida. Volvieron los fondos buitres, en realidad nunca dejaron de estar, solo que ahora se han transformado en actores superlativos del mercado financiero argentino. Sus compras de títulos de deuda argentina derivaron en una fuerte caída del riesgo país este jueves y en un alza de sus cotizaciones. Los bonos de deuda del Estado argentino cotizan a la mitad de su valor, es decir, los especuladores e inversores solo están dispuestos a pagar el 50% del valor nominal que tienen. En ese sentido y en este escenario, ¿quién se puede animar a comprar bonos argentinos? Hoy los fondos están viniendo a comprar y están generando este rebote. Ya con la visión de una reestructuración de deuda que no sería tan agresiva como al principio se imaginó el mercado local, dijo esto Nicolás Chiesa de Portfolio Personal Inversiones. El cálculo es simple. Si una reestructuración de deuda implica la quita de hasta un 20% del capital, haber comprado los bonos a la mitad de su valor seguirá siendo un negocio absolutamente redondo. Una reunión, la verdad que para alquilar balcones debe haber sido, se realizó en el Colegio Nacional, la reunión de Pepe Mujica,
personalmente me encanta, lo admiro muchísimo, me fascina escuchar sus pensamientos, sus acciones además, ¿no? Pongo esto en, digamos, en forma superlativa, las acciones chapot. Bueno, se reunió con el candidato a presidente de la Argentina, Alberto Fernández. El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, compartió esta tarde con el expresidente uruguayo Pepe Mujica una charla en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Fernández arribó al edificio del tradicional Colegio Porteño, ubicado en Bolívar 263, luego de haber mantenido una reunión con su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, recién llegada de Cuba. El candidato más votado en las PASO y favorito en las generales del próximo 27 de octubre, ya se había reunido en mayo con Mujica en su chacra del Rincón del Cerro, en las afueras de la capital oriental. Vuelvo a encontrarme con un viejo amigo, un maestro y una gran fuente de inspiración para la misión que nos espera a los argentinos entre todos, escribió de esta manera Fernández en su cuenta de Twitter en aquel entonces y compartió también una foto del encuentro. Ese fue el primer viaje al exterior del dirigente del Frente de Todos desde que anunciara su candidatura a presidente. El próximo domingo, recordemos, Fernández va a participar del primer debate presidencial obligatorio en la Universidad del Litoral, en la ciudad de Santa Fe, junto con los otros 5 postulantes para la presidencia, mientras que Cristina Kirchner estará el lunes en el Calafate para presentar su libro Sinceramente. Bueno, vamos a revisar primero, como te digo siempre, un dato, espero no lo necesites, pero si es así te vamos a decir cuál es la farmacia de turno para hoy. TV Pública de Marcos Paz y Sistema Municipal de Medios y Contenidos Públicos te informa la farmacia de turno del día de hoy. Pasamos largos periodos de sequía o se viene con tutti la lluvia. El problema no es tan solo la lluvia, sino la cantidad de lluvia, los vientos, etc. Por eso es que, bueno, ya estaba anticipada la alerta de la tormenta que sí se manifestó anoche. Lo que se teme también es lo que suceda, porque ahí sigue la alerta para esta noche también y esperemos que, como en otras oportunidades, pase por arriba. Viste que a veces, como estamos a 150 metros de profundidad, estamos en una depresión del suelo, muchas veces, bueno, te contamos si no lo sabemos, es el porqué de que algunas tormentas pasen largo, ¿no? Como o azotan Merlo o a las Heras y a nosotros casi nada. Bueno, este es el porqué. Veremos entonces datos actualizados para la ciudad de Marcos Paz, Servicio Meteorológico. Se sigue manteniendo para mañana las lluvias y tormentas eléctricas, un 80% de probabilidad de precipitaciones, la temperatura mínima 17, la máxima 25, luego mejora descendiendo un poco la temperatura, el domingo algo parcialmente nublado, mínima de 11, máxima de 21 grados y el lunes comenzando la semana también mucho más fresquete, vos fíjate, que decía en principio esta semana que la máxima iba a estar en 17, ahora desciende a 13 la máxima, mínima de 7, máxima de 13 grados, agarrar nuevamente la campera. ¿Cómo no vamos a estar así como estoy yo, con un catarro? Baja, sube la temperatura, no sabes cómo vestirte, ¿vos viste? Bueno, hay que andar con el abriguito, aunque te moleste, no importa. A todos lados, cosa que no nos sorprenda el frío. Bueno, nos vamos a reencontrar mañana, el lunes, en otro punto panorámico a partir de las 19 horas en este tractado de noticias que te agradecemos muchísimo que compartas con nosotros. Que tengas un hermoso fin de semana, llueva, no llueva, no importa. Busca una actividad entre todos, en familia, con amigos, con tus seres queridos, en fin, ¿no? Más allá de los problemas
que podamos tener todos. El no perder ninguna oportunidad de abrazar y ser abrazados, de decir cuánto queremos al otro y que nos quieran también. Que eso nos impulsa y nos da energía para enfrentar a todo. Todo se sale, siempre. Así que vamos a ponernos en actitud positiva de que esto que nos está ocurriendo a los argentinos también va a pasar. En minutos llega Mariano con más información, así que resta decirte nuevamente gracias y hasta el lunes.